Coordinado por el Patronato Nacional de Encarcelados, la Federación Uruguaya de Remo y el Ministerio del Interior, en la cárcel de Santiago Vázquez funciona desde hace 5 años un emprendimiento que trabaja la fibra de vidrio y que es gestionado por algunos de los reclusos. Por ahora la producción está destinada a canoas con un fin muy especial, tal como nos contó uno de sus principales promotores. La Federación Uruguaya de Remo lo que quiere cumplir en Uruguay es en cada intendencia de cada departamento del país fundar una escuela de remo municipal y gratuita para niños de bajos recursos, liceos, escuelas, para emprender un poquito más el deporte del remo, que sea más accesible para que muchos chiquitines puedan aprender el deporte. La iniciativa partió de 2 reclusos, uno había estado vinculado al remo y el otro había trabajado en un taller de fibra de vidrio, y así fue que surgió la idea de unir ambas experiencias por el bien común. Recibieron el apoyo de un empresario argentino vinculado a la construcción de canoas y ahora se está afianzando la producción. Por muchos temas de pulir cosas legales dentro de un establecimiento, recién se aprobó hace muy poco el tema de que empecemos a trabajar en serie. Por eso está viniendo una persona de Argentina, Miguel Gito, que hace más de 40 años que fabrica botes de competición. Y el hombre nos capacita en eso, que tiene que quedar lindo y liviano. Si no cumple esa normativa de liviano, es imposible que... Los participantes aseguran que desde el inicio y hasta ahora han aprendido tanto un oficio en particular que podrán ejercerlo al salir, como también aprendieron hábitos de trabajo. Fue todo a base de pruebas, capacitando gente que quedó, gente que no quiso trabajar más. Entonces, esto es mucha química, mucho compañerismo. ¿Cómo le puedo explicar? El tema de también, de hacerle habitué el tema de trabajo, ¿entendés? Un horario, marcarle una rutina. Entonces, más o menos, eso es un cernidor que va haciendo y van quedando los más capacitados, como todos estos muchachos que están ahora acá. Y ahora sí, vamos a empezar a trabajar en serie. Pedido de 13, 14 botes por mes, cada 2 meses. Sobre el final de la recorrida, conocimos un poco más acerca de las características de esta producción y del emprendimiento, que ahora involucra a 6 trabajadores, a quienes les preguntamos acerca de las diferencias y similitudes con otros talleres. Y trabajamos 8 horas. 8, 9 horas. ¿Cuánto puedes demorar en armar un bote para 4 remeros? Para 4 remeros. Y para 4 remeros nos puede llevar 4 días. ¿Vos ya hacías, te dedicabas a trabajar con la fibra antes de entrar? Sí. No con este tema de bote de competición, ¿no? Pero trabajé en una fábrica muy reconocida en Uruguay que hacían piscinas, cúpulas para camionetas, cabinas de seguridad, bañeras de hidromasaje. ¿Se trabaja igual o es muy distinto? Los componentes es bastante parecido, pero se aplican de otra manera. ¿Tuviste que hacer un poco de docencia con tus compañeros, ir explicando algunas cosas, o ellos también ya traían, digamos? Algunos ya tenían conocimiento. Tuvimos la casualidad y la suerte que algunos ya trabajaban en eso. Han trabajado en fibra de vidrio, lo mismo, haciendo accesorios para auto, guardarlo de moto. Entonces, uno hizo un curso en MAPA de fibra de vidrio. Entonces, está, más o menos. Tanto como me preguntan a mí, a veces yo les pregunto a ellos también. Y en este preguntarse mutuamente es que surgen otras formas de aprender y trabajar. ¿Se hinchan todos juntos? Sí, no, ni hablar. ¿Como los remeros? Como los remeros, ahí va. Gracias. Tenemos un buen equipo.